con un grupo de profesores que participamos del proyecto Jóvenes y Memoria ya hace varios años, decidimos un día traer los proyectos acá a Moreno. Cuando Jóvenes y Memoria comenzó hace 12 años, muy poquitas escuelas íbamos a Chapadmalal. Bueno, ahora somos más de 40. Entonces nos parecía recontra importante para nuestra comunidad que conocieran las producciones de nuestros jóvenes. Cuando nosotros hablamos de memoria no hablamos solamente de la dictadura, hablamos también de Malvinas, pero también hablamos de la vulneración actual de nuestros derechos. Por ejemplo, hay algunos videos que trabajan la cuestión de la violencia de género. Particularmente hay dos videos sobre el caso de las hermanas Jara, ¿sí? Y después, bueno, de la violencia policial de nuestros barrios. Y los jóvenes lo que hacen es recuperar las historias locales, filmarlas, hacer entrevistas, y en esas producciones que compartimos en Chapadmalal, bueno, aprenden un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas aprenden que son ciudadanos críticos y que nosotros hacemos la historia. La historia no es la que nos cuentan, sino que nosotros la hacemos. Esto es básicamente, y bueno, y la propuesta también era compartir en un lugar que es de todos, ¿no? Como es el Teatro Municipal. Hoy tuvimos algunos inconvenientes con la energía eléctrica, tuvimos que empezar más tarde, pero bueno, seguramente va a haber otro momento, otro ámbito, donde las personas que no pudieron ver las producciones o las producciones que no las podamos hacer, y bueno, seguramente ustedes vendrán a preguntarnos y le contaremos dónde. ¿Es la primera exposición masiva que realizan en este caso con los trabajos de los chicos? Sí, Jóvenes y Memoria, esta es la 12ª edición que se hace. Pero en Moreno nunca hubo un momento donde viniéramos y contáramos todo lo que estamos produciendo, ¿sí? ¿Lo que expusieron o están exponiendo todavía tiene que ver solamente con lo audiovisual o utilizan algún otro formato para expresar sus trabajos? No. Hay, por ejemplo, producciones, no sé, hay una biblioteca popular que escribió un libro, ese libro está presentado con un power, después hay gráficas, ¿sí? Digamos, lo que la Comisión Provincial por la Memoria, que es el ente que genera este programa que es Jóvenes y Memoria, nos permite seleccionar, además de temáticas, seleccionar formatos. El formato de video lo que tiene es que es muy cómodo, digamos, porque está envasado, pero también hay jóvenes que producen obras de teatro, que hacen, que cantan. Hoy nuestra pretensión era cerrar con los jóvenes de la SB68, que tienen una producción que es un rap. Y bueno, esto es un poco como ellos, ¿no? Que hacen de todo y nosotros aprendemos de ellos. Muy importante para la sociedad que los jóvenes se comprometan con este tipo de temáticas, de consignas. Sí, estaría mejor que se comprometan los grandes también, porque en realidad lo que los jóvenes hacen es reclamarnos a nosotros lo que nosotros no hacemos. Y bueno, es como muy claro el mensaje de los jóvenes. Entonces es un momento claramente de fuerte militancia juvenil, pero esa militancia juvenil es también una clara demanda hacia los adultos y hacia las clases políticas que han venido tomando decisiones, porque ya venimos con 30 años de democracia. Entonces, esta lectura que hacemos tiene que ser una lectura más profunda e interpelar claramente a los adultos que están en cargos dirigenciales.